Cienfuegos ha mantenido por varios meses el incremento de casos sospechosos de dengue. Sin embargo, las autoridades sanitarias informan que desde la tercera semana de agosto, de manera paulatina, la provincia comienza a mostrar una discreta disminución de la tasa de incidencia. Más del 60% de la focalidad del vector continúa en tanques bajos, así como en otros espacios y equipos ubicados en los hogares, en los que no se efectúa sistemáticamente el autofocal intradomiciliario. Continúa la transmisión de dengue en el Área 3 de Salud de la cabecera provincial y en el municipio Rodas, por lo que persisten acciones en pos de mitigar el mosquito Aedes aegypti. Si bien existe preocupación de la ciudadanía en cuanto a las formas más graves de la enfermedad con impacto en la salud de muchos cienfuegueros, lo cierto es que no hay percepción de ese riesgo latente tanto en comunidades como en casas y centros laborales. Se impone que seamos conscientes con la situación epidemiológica para, desde la responsabilidad individual y colectiva, frenar la propagación del mosquito transmisor del dengue. Mayelín del Sol, NotiSur.